Boing, 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 Hola cinéfilo. Nuestro programa se viste de lujo esta noche con la visita doble de la miembro de la UNIAC y de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos Gloria Rolando. La semana pasada comenzamos un interesante recorrido por su obra cinematográfica con la guía de nuestra querida Marta Araujo. Y esta noche continuaremos esta conversación. No olvides que después estará la crítica cinematográfica de Joel del Río. No te pierdas el comentario. Muy buenas noches a todos los amigos de Te Invito al Cine. Nosotros esta semana tenemos la suerte de seguir conversando con Gloria Rolando, un documentalista, una de las cineastas más importantes. Que, con las que cuenta la historia del y del cine cubano, que nos ha ofrecido trabajos documentales y de investigación que constituyen verdaderas joyas ahí a, a tener, a ver, a ofrecer a generaciones eh, de las que están y de las que están por venir y que tenemos la suerte de tenerla en nuestro programa muy buenas noches buenas Gloria noches. gracias otra vez por permitirnos acceder a tu vida a tu trabajo a tus investigaciones y a tus experiencias como una persona que lleva mucho tiempo vinculada a Licai a las personas que hicieron nuestro cine contigo misma incluso y, y y hacer un recorrido por tu obra documental que tiene mucho que enseñarnos y, y también yo creo que es la posibilidad desde el programa de invitarlos. Eh, a lo mejor me estoy adelantando porque esto pudiera decirlo al final del programa, pero no, invitarlos a seguir y a buscar la obra de Gloria Rolando. La semana pasada nos mm. quedamos en ese momento en que... Te estrenas como documentalista motivada por muchas razones. Entonces, yo creo que podemos retomar ahí eh, sí. ese momento para hacer, eh, por si hay espectadores que no nos escucharon la semana anterior. Yo hice el documental Ogun dedicado a Lázaro Ross. Mucha música, mucha danza, incluso es un homenaje al conjunto folclórico nacional de Cuba. Hay muchísima gente que ya por la edad o que ya no están y que aparecen en ese en ese documental el propio Lázaro y otros cantantes y tocadores. Pero ese documental fue el primero. Después, después yo seguí metiéndome de nuevo en el mundo aquel del Caribe que había comentado y así fue como hice eh, ya con un grupo de video independiente, ese grupo de video independiente se llama Imágenes del Caribe y Macarib, eh, los hijos de Baraguá. Me fui para el antiguo Central Baraguá, en Ciego de Ávila, que actualmente se llama Central Ecuador, y allí fui a entrevistar a aquellos negros de, de origen jamaicano, barbadense, de Trinidad, de, 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 de todo ese, ese mundo del Caribe anglófono, negros que vinieron. Incluso del canal de Panamá, con el canal Creo. de Panamá que se cerró, Cuba era la, la tierra prometida. Tú tienes que haber investigado mucho, pero yo quisiera saber si tú encontrabas ya investigaciones de estos temas o prácticamente estabas batiéndote sola con. Mira, con... me estaba batiendo con la literatura, porque ya. esos son temas que aparecen en la literatura del Caribe. Creo que yo mencioné en el programa anterior esos cursos de posgrado y las amistades como la profesora Iliana Sáenz o Emilio Jorge, que son profesores, que son especialistas en literatura del Caribe. Son Ajá. amistades que uno va cosechando y que te consultan, te hacen consultar libros, etc. Y entonces uno aprende y uno empieza a buscar. Pero lo fascinante de eso, porque a mí me encanta la palabra fascinante, es de pronto haber entrevistado a Miss Jones o haber invitado a Stanley holding que viene de Monserrate. Y vienen para acá, o gente que te enseña un carnet de Increíble. identidad, un pasaporte, que era, venía del canal de Panamá. Y que estaban aquí. Toda esa historia quedó allanada aquí, quedó aquí. Y las canciones, y las costumbres que, te tra que traían, el breadfruit, el aquí tree, y entonces uno se da cuenta todo lo que uno comparte con esas islas del Caribe. Le dediqué tres documentales a este tipo de migración. Los hijos de Baraguá. Y son referentes imprescindibles para esos documentales, para, entender, para los estudios para del Caribe exactamente. y para entender los, los procesos hijos, culturales. Los hijos de y fue ustedes sin Baragua. Eh, Reembarque, que está dedicado, es el que hice ya con el ICAI, eh, uh -huh. dedicado a los haitianos y filmé aquí en Cuba y en Haití. Qué bien. Y Qué el de vida. los caimaneros, la gente de las islas Caimán no. que emigraban a la, a la antigua, bueno, isla de Pinos o isla de la Juventud. Y que allí, por ejemplo, en ese cabito, en ese cabito de la isla, eso se llamaba Jacksonville, porque fue la familia Jackson quien se asentó allí. O sea, todo el mundo, ¿tú me entiendes? Es impresionante de, los procesos migratorios sí. que ocurrieron en la isla de la juventud. Sí. o isla de Pino. Ahí encontré un cementerio americano, allí estaban los restos de muchos caimaneros y, y todas esas historias que eran de un lado al otro, de un lado al otro. Los barquitos iban y venían de las islas Caimán a coger incluso frutas, boniato, guayaba, tela, y las llevaban para allá. Era, era un ir y venir. Entonces, todas esas historias son parte de la historia de Cuba, sin duda. Y yo disfrutaba mucho todo eso, pero ya te digo, siempre me han acompañado historiadores, gente que yo le consulto. Por ejemplo, el tema de 1912 voces para un silencio del Partido Independiente de Color, importantísimo de Colón. documental, pero primero yo hice Raíces de mi corazón que es la única experiencia que he tenido, que yo misma me la planteé, hacerla en ficción, a través de una familia, una foto, nadie sabe el misterio de esa foto, el bisabuelo, y al final... Dramatizaste sí, sí, ese sí, hecho sí, histórico. con Monse Duane, sí, con eh, Renia Rosarena también participó, todo eso sí yo lo hice independiente, y es alrededor de la historia del Partido Independiente de Color, pero cuando yo terminé eso, yo, yo sentí que había que hacer algo más. Y entonces fue cuando me lancé a la aventura de 10 años para hacer 1912 Voces para un Silencio, poco a poco, porque okay? eso sí también yo lo hice sola y tenía que filmar en Oriente, tenía un grupo de entrevistas que se habían filmado con la suiza Aline Hegel, suiza Allen Hegel que hizo un libro sobre los independientes que se llama eh, Our Rifle Share, lo que nos corresponde, digo, bueno. ¿Y por qué nosotros no hacemos algo? Entonces una por suiza supuesto. hace el libro y nosotros qué vamos a hacer. Bueno, pues durante 10 años, poco a poco, yo terminé en, en, el, en, el, en el 2003. A mí me gustaría poco, poco. decirle a los espectadores, que le dijeras, que le contaras un poco a los espectadores, a manera de resumen, este tema del partido de los independientes de color y todo lo que eso. O sea... Que, que, que narres, que describas un poco el hecho y las motivaciones para hacer todo sí. esto. Llega llega la república Ajá. cubana en 1902 y muchos de aquellos negros mambises que habían peleado por la independencia de Cuba llegan a una república donde se ven que no tienen muchos derechos, posibilidades, desechados, pero... desechado, marginados. Y deciden, no todos, un grupo decide hacer el Partido de los Independientes Agruparse. de Color en el año 1908. A mí me ayudó mucho Tomás Fernández Robaina, porque claro. él tiene Tomacito. Y claro. cuando él ve el programa, dice: Si no me menciona, la mato. ¿Por <laughs> porque, porque de claro. verdad estos son mis amistades, ¿me entiende que han lidiado conmigo y que, y que me han instruido también en este tema. Entonces, durante 10 años fui entrevistando algunas personas, historiadores, pero cuando llego a Santiago de Cuba me encontré también con algunos descendientes de, de sí. Pedro y Bonet. Y llego a una casa, a la casa de Maura, que ya está fallecida, y cuando llego a su casa me encuentro la, en, la, en su bóveda espiritual la foto de Pedro y Bonet, porque ella había sido nieta de Pedro y Bonet. Impresionante. Y entonces ella hace un rezo, un canto para su abuelo, Pedro y Bonet. O sea, son cosas que tú dices... Eso ocurrió en esas montañas de Santiago que yo estoy viendo. ¿Y dónde está? ¿Qué pasó? Es un silencio que se guardó de antes de la revolución y que... Ese de alguna... silencio tiene alguna explicación. Mira, ese silencio ti? tiene, tiene explicación por la represión tan grande que hubo en la época. También porque no todos los negros cubanos estuvieron de acuerdo con el alzamiento del Partido claro. Independiente de Color. Y también yo pienso que por sensibilidades actuales que no se quieren exponer claro. para decir que aquí hubo una represión terrible de alrededor de 3.000 o 6.000 negros en Cuba. Impresionante. Porque es, una, es, una, es un capítulo súper doloroso. Doloroso. Un Pasó un en 1902. ¿Y de por país? qué duele todavía hoy? ¿Por qué? Porque ese esa es mi punto de vista, que la gente lo vea y que reflexione. No se, se puso el primer capítulo en la, en la mesa son redonda, tres. son tres. Son tres. Hace tiempo. Pero el segundo y el tercero, vamos a ver si algún día lo pone. Pero sí sé que hay muchos profesores que lo utilizan para enseñar. Absolutamente, para, para que... enseñar. Y a mí no me interesa un problema de retribución económica, a mí lo que me interesa es que se conozca esa historia y que se sepan las contradicciones, porque la República es un espacio de la historia de Cuba tremendamente difícil de entender. Y no es así lineal como muchas veces se plantea. Es un una. acto de justicia también. Es un acto de justicia. Es un acto de justicia haber traído al cine y tener filmado ahí a partir de una investigación. Fotos, la prensa, todos. pero además, ¿voces para qué silencio? si Cuando uno coge los, los, la prensa de la época, los titulares son así de este tamaño. Increíble. Luego, como hay uno que dice, ¿qué silencio? Si en esa época, de, del 20 de mayo de 1912 hasta julio, que se hizo el banquete ahí mismo, en el Parque Central. Ahí se puso la mesa central al, al pie de la estatua de José Martí y ahí se hizo el banquete después de la represión. Increíble. Entonces todo eso estaba en la prensa y todo eso hay que conocerlo. Hay que decirlo. Sindo Garay, que tantas veces se han hecho homenaje a Sindo Garay. Sindo Garay hizo una, una canción que es la famosa clave a Maceo. Si Marceo volviera a vivir y su pobre patria encontrara la vergüenza lo matara y volvería a morir y eso se cantó y eso me lo cantó eh, Martínez Heredia y yo encontré la partitura en la biblioteca nacional y Carmen Rosa con el coro diminuto, la cantaron para la, la cantaron película para la y mira que se han hecho homenajes haciendo y nunca se habla de eso, ¿por qué? porque no se quiere hablar del 12, yo no sé son cosas que tú dices, hay que, hay que ser valiente y hay que enfrentarse guste a quien le guste, yo sé que hay algunos que posiblemente ni siquiera le guste o le interese, o no le convenga pero, pero ahí está, está, ahí está por suerte todo eso está dicho, filmado y archivado para todos los estudios y que eh, constituirá una referencia imprescindible y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que tiene toda esta obra y todo este trabajo de Gloria Rolando el, el, el que es eh, todas estas investigaciones, estos documentales y estas vueltas a páginas imprescindibles de la historia de nuestro país y que hay que conocer y que hay que saber, bueno, pues estos trabajos son referencias importantísimas para cualquier acercamiento que se haga a esos momentos. Yo supongo que todo este recorrido de vida, de trabajo, con todos estos cineastas, cada, con estas personalidades, más tu historia personal te haya llevado a un imperativo como creadora, eh, que es, bueno, eh, mi historia de vida también es un, personal, es un, puede ser importantísima como aporte y como una manera de abordar. Eh, cosas de la historia de nuestro país. Y entonces yo creo que ahí eh, aparece un trabajo que es este, este trabajo documental vinculado a la figura de tu abuela. Sí, en la vida hay momentos de alegría y hay ah. momentos del dolor. Y este documental, Diálogo con mi abuela, Diálogo con mi abuela. fue el resultado del dolor. ¿Este documental de qué año es? De, se filmó en el año 2015. Empezamos a filmar eh, a casi 20 días de haber fallecido mi mamá. Nosotros estábamos, te digo, nosotros, estaba mi hermana y yo. Yo cerré mi casita del barrio Colón, me fui para Obispo de nuevo a vivir allá, a cuidar a mi mamá, a hacer todo lo que había que hacer. Pero fueron momentos de una persona con Alzheimer, es un caso complicado. Pero entonces, en ese momento de soledad, de angustia, de muchas lágrimas, eh, empecé a escuchar, después de haberla digitalizado, una grabación que yo le hice a mi abuela Inocencia en el año 1993. Eso estaba en casete, por lo tanto, demostré que tuvo que digitalizarla rápido porque eso se podía echar a perder. Claro. Y allí encontré elementos que yo dije, estas mujeres no se me pueden ir de mi vida así como así. Ellas, bien. ellas han luchado mucho para que yo llegara hasta aquí. Yo tengo que hacer algo. Hice un guión, lo presenté a Licai y de ahí surgió Diálogo con mi abuela, que empezó a firmarse, bueno, a menos de 20 días de mami haber fallecido. Es un diálogo, es una conversación imaginaria, pero se utiliza la conversación original. Y entonces, Qué maravilla. Entonces, es un documental, pero es también metido a la ficción adentro. Y, y los cantos, la música, son los cantos de las músicas espirituales. A veces uno va caminando por las calles y, y oye los cantos, sea el Santísimo, la voz el Señor, no sé qué, son los cantos de las misas espirituales, cuando la gente hace las misas a llamar a los espíritus a hablar, a qué sé yo, a bailar, a, a dar consejos. Esa es la música que se escucha. Y es la música que mi hermana, Magaly Rolando, que es profesora de piano y en ese momento integrante de Vocal Baobab, hace los arreglos y el documental es una gran misa, alrededor de siete vasos de, de, de espirituales, crucifijos, flores y albahaca, etcétera, ellos hacen todos esos cantos. Y una invocación. Una invocación. Pero se, ha, se hablan de capítulos muy interesantes. Porque mi abuela fue la primera que me habló de las sociedades negras en Cuba. Otros capítulos relacionados con la historia de la República, uno ni sabe. Claro. Existieron eh, sociedades para blancos, negros y mulatos, Era una sociedad clasista y racista. Y que y siempre abuela habló de un episodio donde ella había perdido el tacón de un zapato. Abuela, ¿qué es eso? No sé qué. Bueno, ella lo narra, eso es. Fue en Santa Clara, en Santa Clara, en el parque Leoncio Vidal de Santa Clara, que los negros tenían, hablando de la República, tenían que caminar por el borde del parque los mulatos en el centro y los blancos cerca de la música. Y abuela describió eso en, su, en, en el relato que ella me hace. Pero lo interesante es que cuando vamos a Santa Clara a confirmar eso y de acuerdo a la edad, eso pasó en el año 1925 y estaba en la prensa exactamente lo que abuela cuenta del tiroteo, del corretaje que se formó porque los, los negros quisieron romper aquellas reglas claro. de eh, supuesta armonía racial. Estamos Entonces, hablando de 1925 cuando eso sucedió. Cuando eso sucedió y de acuerdo a la edad que ella tenía y lo que ella estaba contando, perfectamente ya fue testigo de eso, porque ocurrió. Y después cuando yo puse el documental eh, con otras personas más o menos de tercera edad en distintos lugares de la Habana Vieja con casas de abuelos. No, eso ocurrió aquí, no, eso ocurrió allá, no, eso ocurrió también. O sea que fueron cosas, sucesos que ocurrieron durante la República. Eh, me decías que Diálogo con mi abuela sí es un documental producido con el ICAI. Sí. Y... Reembarque y Diálogo con mi abuela son dos materiales producidos con, con el ICAI. Normalmente trabajabas con un equipo de, de filmación de aquí del ICAI, te pregunto, y sí. al mismo tiempo en tu. O sea, en tu práctica como realizadora de cine, si te gusta trabajar con un equipo fijo, si te sientes cómoda. Sí, eh, por ejemplo, diálogo con mi abuela, el, el director de fotografía fue Raúl Rodríguez, el, y era una producción del ICAI. Del ICAI. Eh, Cuando hice Raíces de mi Corazón, que fue totalmente independiente, que es la familia esta que trata de descubrir lo del Partido Independiente de Color, trabajé con Pepe y con Raúl. Con Pepe Riera. Sí, Pepe Riera y con, y con Raúl. Y, y ahora eh, he estado trabajando también muchísimo con, con Eric, con Eric Delgado, eh, el documental del La Alacrán, el documental sobre los marqueses de Atarés, también, eso lo he hecho con Eric, casi siempre el mismo equipo. Y con relación al editor, que yo le digo siempre, el único hombre que me entiende, que es Fermín <risa> Domínguez, <risa> eh, desde que yo hice Nosotros y el Jazz hasta este último. No sé cuántos proyectos hemos hecho juntos. Sí, siempre trabajo porque, porque se establece una relación y una comprensión. Y, y a, la de, a la altura, o sea, en estos momentos y a estas alturas de tu desempeño como realizadora, sigues convencida que la mesa, o sea, el trabajo de edición es vital en, sí. en, el, en el proceso Comple creativo. Completamente. Y que también uno tiene que trabajar eh, de manera organizada ahora. Hay una cosa muy importante, que yo voy con las músicas a editar. Yo hago grabación de las músicas, si hay que cantar se canta, si hay que grabar, lo que sea. Hay que llevar las músicas al cuarto de edición. Sí. Música y danza, lo que sea. Eh, después, bueno, pueden venir otros efectos sonoros, etc. Pero las músicas para mí son muy importantes. Dicen que el sentido del ritmo es fundamental para el editor. Sí. Sí. Y si arriba de eso el director también sí. lo tiene, yo pienso sí, sí, que es sí, sí, una comunicación, una comunión fascinante. Sí. Y lograr mantener... Yo necesito eso. eso. Es increíble, Gloria, porque en este punto de nuestra conversación, donde nosotros estamos absolutamente fascinados con todo lo que nos cuentas y con todo lo que estamos aprendiendo, sin duda, tenemos que parar. Y vamos a seguir la semana que viene. Dime que sí, por favor. Sí. Que vamos a seguir la semana que viene porque nos quedan muchas cosas por abordar del trabajo de Gloria Rolando eh, a lo largo de todos estos años, con el que seguiremos la semana que viene. Entonces nos encontramos el próximo viernes para, para seguir aprendiendo de cine con Gloria Rolando. Buenas noches. Para amantes de la cultura japonesa en general, y para quienes gustan de las grandes series, aunque este programa se especializa en cine, eh, hay algunas series que hemos comentado más o menos de carácter de modo lateral, porque estas series tienen un alto valor artístico y se han realizado a la manera del cine, es decir, tienen también un determinado valor cinematográfico. Bueno, para quienes amen este tipo de series y también eh, a quienes adoren a la cultura, del lejano oriente, aquello que se llamaba el imperio del sol naciente y todas aquellas cosas, pues se ha programado en la Cinemateca y está disponible en muchísimos lugares por ahí la serie llamada Chogun. Chogun es, eh, aunque trata todo el tiempo sobre Japón y allá se filmó y todo tiene que ver con aquel país, es una serie de producción eh, británico-norteamericana y se realizó en el año 80. Eso me llama la atención porque hay muchísimos teóricos e incluso una buena parte del público y de los periodistas que insisten en asegurar que eh, este carácter artístico, este carácter tremendamente eh, mediático de, a nivel de, 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 de mainstream y de trending topic de las series es algo que empezó eh, con el siglo XXI, cuando desde los años 80... Eh, los que tuvimos la oportunidad y también el privilegio, hay que decirlo así, de vivir aquellas décadas, los 80 y los 90, pues disfrutamos de muchísimas grandes series como esta, Chogun, que es una serie en primer lugar histórica. Se ambienta en los años, en el siglo XVI, eh, exactamente no, en los años 1600, sería siglo XVII, y que cuenta la historia de un navegante británico que interpreta a Richard Chaplin, aquel actor que era tan famoso en la televisión del mundo entero en esas décadas precisamente. Y él, eh, este navegante, llega allí en la época de las guerras feudales entre los shogunatos. Y termina convirtiéndose, después de un largo proceso que la serie describe también, en un samurái, en una especie de eh, guerrero que aprende las artes eh, de la guerra a los japoneses y que allí también se enamora. Y precisamente yo creo que aquí radicaba el principal atractivo de la serie, combinar una historia de amor entre dos personas muy distintas, de culturas diversas y eh, al fin y al cabo... Eh, un amor que era imposible por las diferencias culturales, de eh, casta, o que parecía imposible, de, de, de casta, de inclinaciones, de, de todo. Ellos son distintos en todo, el, este hombre y la, y, la, y la cortesana que encuentra. Por cierto, la palabra cortesana tiene una significación completamente distinta en Japón. Eh, no tiene nada que ver con la que se le confiere en español. Y bueno, es esta historia de amor y también mediado por eh, la descripción de las costumbres de aquel Japón feudal, histórico, y eh, también le, la guerra, la aventura y la tremenda visualidad de un despliegue en dirección de arte que le permitía al espectador precisamente acercarse a una cultura que por lo regular era bastante distante visto desde Occidente, por supuesto. Para las japonesas lo propio no está distante, está ahí al alcance de la mano. Eh, recuerdo también que esta serie quedó mucho en el, en el inconsciente colectivo, en la memoria afectiva de muchísimos cubanos. Puesto que en este acercamiento entre estos dos personajes ella le enseñaba a él hablar japonés y recuerdo las primeras lecciones. Yo no las recuerdo solo yo. Trascendieron y se llevaron al habla popular cubana en aquel momento eh, porque ella las primeras palabras que ella le enseña recuerdo que eran marico san y que significa nada menos eh, si tenga el sonido que tenga esta frase que señorita marico y eh, lo feo del asunto es que aquello sirvió para las peores bromas homófobas de aquel momento. Recordar que eran los años 80 en Cuba. Y aquello de mariko San se veía en la calle a todo grito y a toda hora eh, para referirse. Ya ustedes se imaginan a qué. No hay que estar hablando de episodios negativos. Lo que sí quiero es festejar la idea de que se ha vuelto a programar eh, Chogun y que cuenta una delicada, hermosa historia de amor en que una japonesa seduce a un británico o el británico la seduce a ella, no sé muy bien cómo. Y, y toda esta historia llega al espectador con un buen gusto extremo y con un sentido de lo cultural también muy apreciable. En el protagonismo está Richard Chamberlain, como ya lo dije, pero está también eh, Toshiro Mifune y la actriz Yoko Chimida. Los dos japoneses le roban cada escena en la que participan al pobre de Richard Chamberlain, que tenía eh, la barbita muy bien afeitada, pero pocos recursos expresivos, a la verdad. Y los japoneses se llevan la fiesta en claro. En fin, Shogun, una gran serie que puede ser vista también como una buena película. Esta es una de esas veces en las que hay que recurrir a la manida frase no me alcanzan las palabras. Porque cualquier cosa que diga puede parecer poco comparado con la dicha que nos da haber tenido durante dos emisiones consecutivas a la cineasta Gloria Rolando y esperarla en un tercer encuentro. Así que te cito para la próxima semana seguir compartiendo sobre cine de la mano de esta gran personalidad del audiovisual cubano. Así también me darás la oportunidad de decirte una vez más. Te invito al cine.